La comparación con los tres estados de la península resulta muy interesante porque lo que voy encontrando ahora, por ejemplo, es que la competitividad empresarial, que antes estaba muy vinculada a la obra pública, al presupuesto del Estado y del gobierno, dejó a los empresarios locales en los tres estados de la península en una posición muy débil para poder competir con las grandes empresas y firmas transnacionales. Segundo, que contra lo que normalmente se ve, que nosotros solo observamos la gran inversión extranjera directa, las grandes empresas transnacionales, tenemos ahora toda una gama de empresarios de carácter nacional y extranjero que utilizan la península de Yucatán como un espacio de negocios propio. Es decir, la noción misma de espacio para concebir la acción empresarial, la noción misma de espacios y territorios limitados políticamente para concebir el impacto de la política pública, creo yo que tiene que cambiar. Y ahora, tanto los impactos de política pública en una parte lejana de la República afectan otros estados, espacios y territorios como los de Yucatán, como también la acción de los grupos empresariales tiene que concebir prácticamente a la nación y al mundo como campos de operación.